Yo me cambié ni la camiseta, ¿sabes? Uy, tío, como ayer. Me tío a pelo. Hola de Valrian 13. Tira directa. Pero espera, un momento. ¡Hola! Es decir, la cosa más pazos que existe. Además de verdad. Además de verdad. Coño, Dadrop, muchas gracias por los 30 me sacos de tu control. Muchísimas gracias, bello. Va por la silla. Bueno, pues que te lo agradezca a ella. ¿Sabes qué te quiero decir? Vaya huevos. Tengo que hacer unas cosas esta mañana. He mirado cuatro. Para hacer un cuatro cosas. No había nada. Y digo, mira, ¿sabes qué? Que acabo de hacer las cosas estas. Y empiezo directo. Entonces he ido alargando. Y no he podido. Pero esta tarde, después del full HP, haremos más directo. Puedes dejar de jugar, Maxi LOL, ¿sabes? Como idea. De esto, 344, 27 mesajos. Hostia, Dan Helvit, me acabas de joder el fin de semana. De sombras, y ese pedazo de Prime maravilloso y esperpéntico. Muchas gracias. A Torichu. No he visto la portada de Mort, no, no, de la edición catalana. Hola, Nit. Coño, Rever también. ¿Qué os pasa? ¿Qué es tanto Prime? ¿Quién os está? ¿Quién os está obligando a hacer esto? Decídmelo porque lo cortamos rápido, ¿eh? Vamos, le arranco la cara. Por favor. ¿Por qué? Muchas gracias también, Gakchu, por esos 4 meses. Es que no se me ocurrió cómo terminar la broma de arrancar la cara. Rever, pero un crack. Una crack, no sé, o un e-crack. Me meto de Discord, al final no miras directo. Ya, no iba a abrir, he pensado, bueno, pues voy a hacer una charlita. Yo es que esta mañana quiero probar un juego de Play que me ha pasado Handusoft. Y quiero jugar a Returnal, y quiero, o no, y quiero jugar, bueno, lo que os dé la gana. Ya llevas el Village aparcado, hasta el domingo no se puede volver a tocar, porque no tiene que hacer unas cosas de hoy al domingo. Ir al médico porque me he despertado que no puedo apoyar el pie sin motivo aparente. Ah, muy bien, fantástico. Pues esperemos que sea una chorra muscular, Rudaur. Soy Broer, ayúdeme. No sé qué es Broer. El líder de los globos, yo me he desenganchado. No sé, Felipe, cómo estará a día de hoy. No sé cómo lo llevará. Voy a saludar y sigo currando. Luego, bueno, necesito relajación. Muy bien, Frank. Hola, Axis. Si hay por aquí, lo diré un par de veces hoy. Si hay por aquí gente de Patreon de Tier 20, que sepáis que tenéis que leer un post que acabo de. Que he puesto esta mañana. Sí, Returnal, lo tengo ahí abandonadito. No he vuelto a jugar porque la liaron con el parche y tal, ¿sabes? No te lo pongas, póntelo, pero cuidado que tengas el 1. No sé qué, porque si no te borra. Entonces tienes que descargar y dije, yo no vuelvo a entrar. Y el otro día abrí la Play y la actualicé y ya va. Creo. Ojalá. No, no he leído el mensaje, he leído la contestación. Ojalá fuera el profesor Baterio. Ese tío era un crack. No es demasiado entretenimiento con los cuatro cosas. Los directos son. Los directos no se quiero. Muchas gracias, Rever. Los del pollo. Ah, de no hit, pensaba que solo mirabas los de no Sekiro. ¡Uy! ¿Quién se va a ir por la puerta grande? Muy bien. Cuidado, se te ha escapado. Feliz Felito tampoco, lo cual los tendría que alegrar.
Me hicieron los de conocimiento. Espera un momento que se me ha ido el nombre ahora mismo. Conocimiento innecesario. No puede haber gente muy, muy buenarro. ¿Habéis visto en Twitter? El Vodafone. Que me llamo Carbo. Vodafone, ¿eh? Pero bueno. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo ha podido pasar? No lo han sido originales. Sí, no. Me ha hecho bastante gracia. Hola, Beams. Yo me sí, claro, tú no amistoso, hombre. Sí, claro, si no, ya puede ser Vodafone o puede ser Obama que lo mando a la mierda. No. Eso ha sido con la bromitis. Me ha hecho mucha gracia. Guille, de puta madre. Family Ross, no te engañes. Yo tengo mi sex appeal de cualquier manera. Yo podría estar abierto por la mitad y sería súper atractivo. Piribiri. Piribi, piribi. Y ya está, y nada. Y hoy, pues lo que es esto. Bueno, a las 5 full HP, claro. A las 5 hay full HP. ¿Están conectados estos? Tengo a Mikael conectado, ¿eh? ¡Diogre! Muchas gracias por los 2 meses. Podemos hacer una investigación. No sé cómo no va a ser sexy, pero Dios, claro, correcto. La cosa es que si la gente tuviera muteado lo de cuando alguien entra a un grupo de Discord, se podría entrar y callarse. Ya es lo que dicen, ¿sabes? Todo súper mal. Perdiendo amigos en cuestión de minutos. Ya tenemos el chuchu. Ole, coño, que se han suscrito 100 personas ya, pero... Estáis tontísimos. ¡Hola, Ninfa de Busquet! Correcto, es la definición de sexy, correcto. Mi videojuego favorito es... Se me ha olvidado, ¿cuál era la pregunta? Enter the Gecko. Cada día digo uno. Cada vez que me preguntáis digo uno distinto. He entrado porque me ha avisado Twitch. Coño, disfrútalo, paladéalo. No, pero ese sería ya la hostia. No sé si suena a padre, pero hay que quitarse de vicios malos. Pues ha sonado a padre, pero a padre mal, además. O sea, esa padre ya ha revenido. Era por los 10 bits, Yellow Eater. Muchas gracias. Pero como sé que lo dices desde el cariño, pues entonces no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Es más, te agradezco la preocupación. Luego yo, como hijo incontrolable, haré que me salga los huevos. Pero te agradezco la preocupación. Y chilló, 47 meses, muchísimas gracias. Son muchos meses por adulto. Dios, Eter, deja de dar bits. Te voy a... Un día... Bueno... Un día habrá dolor. ¿Qué tal el día? Bien. Hola, Constantín. No entiendo a la gente que no le avisa tus cosas. A mí me avisa todo YouTube, Twitch, TikTok. Coño, es el pollo. Pues eres el elegido. Jinger, la mañana pues hemos estado haciendo lo de la página de los Patreons. De las camisitas. Hola, Ragaran. Y parece que ahora está empezando a funcionar, bueno, menos a Feli Furciano, que le ha funcionado muy mal. Lo ha roto todo de formas que no se podían romper. Félix, ¿a que no sabes que te has perdido? Coño, ya lo Inter, es que se te va la pinza. Se te va muchísimo la pinza. Buenos días, a mí no me avisa de nada. Eso es el espíritu. El puerta se entera porque solo sigue una cuenta que soy yo. Evidentemente. Por cierto, os recuerdo... No sé si os interesa tres cojones. A mí en realidad me da igual. Pero...
¿Qué haces? ¿Qué haces, anormal? Métete en... Bueno, que estoy en Spotify. Os voy a pasar el link, pero no sé por qué no aparece. Que estoy en Spotify. Ahora sé cómo mirarlo. Después de pelearme con la web, que se ha todo encima, me pido maneo. Básicamente, sí. Andramer, ¿pero qué haces, anormal? ¿Para café? Si no tomo café. No tomo café. Me lo tendré que gastar en droga. Mira, aquí estoy. Sí, estoy subiendo los cuatro cosas a Spotify. Bicos, que le den a YouTube. Ah, por café, joder, me estoy viendo una Coca-Cola. ¿Puedo tomar el café luego? Déjame tomaría hoy después de comer un orujito de hierbas. Pero no me lo voy a tomar porque lo tengo. ¿Se puede ver cuánta gente sigue esto? No lo sé, bueno, pues es que me da igual. Bueno. Ah, no, Spotify no lo tengo ni monetizado. Me metí en la página esta y ponía ¿cómo se monetiza? Y le dije luego y ya no existe. ¡Qué grande! Mira, 17 plays han dado a los cuatro cosas. Audiencia estimada 8. Unique listener 14. Y ves la gráfica, hace ¡pau! Me salen gráficas, qué guay. Oye, gente de Colombia. Fuerza Colombia. Argentina, Chile, México, qué guay. Ah, es que en Anchor también me ha escuchado gente, curioso. Es que tengo que activar algo aquí de Anchor, pero no sé si es por Spotify, por Anchor, no lo sé. ¡Ey, Alex! ¿Qué pasa? Sí, uso Anchor. No, estuve mirándolo. Es que esto lo explico otro día. Y a mí me hacía ilusión. Jan Pereira, 3 mesacos de luz. Muchas gracias. O sea, se me ocurrió subirlos charlando a Spotify. Porque Eric ya los pone en el secundario. A mí tampoco me reportan demasiadas visitas, ¿sabes? Entonces. Y luego pensé. Mucha gente me ha pedido los 4 cosas en Spotify. Nunca los he puesto porque me interesa que la gente lo vea en YouTube. Pero como YouTube me hunde cada día más, vale, en la mierda, pensé, bueno, pues que le den por el culo. Y voy a probarlo con los 4 cosas y luego hablo con Eric. Y lo subí. Y estuve mirando. Parece en realidad súper sencillo. Pero he encontrado muy pocas webs donde esté bien explicado. Como muy pa' tontos, ¿vale? Y es súper fácil, pero ha sido, o sea, lo he encontrado como explicaciones muy elaboradas para la puta chorrada que es. Entra en esta, en esta. Tienes 200 selecciones para encontrar un feed de RSS o como se llame, para poner el podcast y tal. Dame una, ¿vale? Una. Y lo dije en Patreon, digo, ¿alguien ha subido un? Y me dijo Recasans fue y dijo, mírate este, Anchor. Y digo, pues Anchor mismo, a tomar por culo, gracias. Y de ahí para arriba. Lo que no sé cómo va la monetización, si hay que hacerla desde Anchor, si hay que hacerla desde Spotify, que me la suda, ¿eh? Me la suda 3 pollas, porque para sacarme 6 céntimos, ya ves tú lo que ve. Pero es por curiosidad. Pero aquí está. Yo lo tengo ahí, no lo tengo monetizado tampoco, no sé cómo se hace. No, es que te dice que te hagas como sponsorships, pero te da no sé cuántas trillones de opciones, ¿sabes? Y dices... ¿Qué es esto? Entonces, claro, lo salté. Digo, no me interesa a mí tu vida, ¿sabes? La madre que me parió. Sí, Poli Airbon. A mí lo que me interesa es que lo veáis en YouTube. Porque esos son números en YouTube y tal, etcétera, etcétera. Pero como YouTube ni os avisa. No avisa a nadie de fuera. No avisa a nadie de dentro, ¿sabes? No mueve nada. Entonces ya es un... Bueno, pues que le den por culo. Pues si alguien lo quiere escuchar en el coche, en el Spotify, pues que lo escuche, ¿sabes? A la mierda. Y aire ya. Mi mono favorito de los que tengo, pues probablemente sea este. ¿Por qué hace así? ¡Te odio, Ayuso! ¿Cómo? Perdón. Es de los que más me gusta. Entonces, a mí... No sé cómo podría escuchar el precio de tu cara, Bonica. Es que yo considero que los cuatro cosas son más para verlos, porque hay...
hay imágenes, hay gráficos, a veces me equivoco y lo corrijo en texto, que suena el pollo ese, ¿sabes? Entonces, es más para verlo. Pero bueno, la gente lo escucha de fondo, pues vale, pues ahí que se quede, ¿sabes? Y aire. Aire quiere decir viento. Tiriri. ¿A qué te dedicas, Pazos? A esto. Mal, pero a esto. Me dedico a esta historia. ¿En los juegos de gráficos? Sí, hombre, claro. De nueva generación, ¿eh? Uy, perdón. Pi, 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 pi. Pero bueno, pues esta tarde digo, igual jugamos a Returnal un poco. ¿Quieres jugar algo, Alex? ¿Estás por ahí? Siempre decimos lo de, podemos jugar a cualquier cosa. Y nunca lo juego, a mí no se me ocurre. El Titanfall. Lo que pasa es que está lleno de campers ahora. Bueno, campers, no sé cuándo se empezaron a llamar campers. Francotiradores, coño, ahí está lleno de francotiradores. En el Titanfall 2. Es para cagarse y darse la vuelta todo entero, ¿sabes? Qué puto asco, macho. En el Titanfall 2, equipos enteros de francotiradores. Irsus a la mierda, hombre. Irsus a la mierda. Sí, quiero jugar a Returnal, Risinger. Te digo, igual esta tarde, no sé. Esta tarde vamos a hacer directo largo porque a las 6 termino el... Bueno, largo. A las 6 termino Full HP y luego ya haremos directo. Largo igual son 3 horas, ¿sabes? ¿Qué usas para la barba? Ahora mismo nada. Pero tengo unos aceites para que brille un poquito y tengo unas cremas para la piel, ¿sabes? Porque la piel tienes que ir hidratándola, si no, mierda. Hostia, es un French Killing French, buenísimo. Pero es que si entramos ahora a French Killing French, le jodemos el servidor otra vez. Que al final se van a enfadar. Vengo del streaming de Facu Díaz. Me he cocinado la rayo solo. Ahí está, con dos cojones, grande Facu. ¿También? ¿Crocoro? Pues aquí de política se habla poco. Porque para ponernos todos de mala hostia... pues... Solo tenéis que entrar hoy en Twitter y ver toda la cantidad de sandeces una detrás de otra que ha dicho el casado. Y ya está, ¿sabes? Y entonces ya pues te entra como la mala... O te ríes o te entra la mala hostia, ¿sabes? Entonces lo tienes que dejar ahí. Será poco, pero de qué pie cojeas si nos gusta. Bueno, que... Pero bonito. Days Gone, me lo bajé en Play 5 y 2 horas aguanté. El juego es muy chulo, ¿eh? O sea, el juego se ve de puta madre, las mecánicas no me desagradan. Seguro que luego se abre y es súper brutal, pero esos tipos de mundo abiertos a mí me aburren, ¿sabes? Y jugué 2 horas y me aburrí. Y no lo he vuelto a coger. ¿El Patreon te funciona? Yo estoy complementado con... A mi Patreon me funciona. Pero, yo no tengo ninguna queja. Pero estoy complementado con todo. Yo rasco de todos los lados que puedo. O sea, que, yo qué sé, dices, Pazos, ¿quieres 500 euros? Sí. Dámelos, ¿sabes? O sea, yo todo, yo rasco de todos los lados. No nos hemos acabado el Resident Evil, hemos jugado una vez, no hemos podido en toda la semana y ahora Enoch está fuera de hoy a domingo. Voy a hacer unas historias familiares. Y no vamos, el domingo espero poder jugar. Y me gustaría hacer un directo largo, ¿sabes? De decir, venga, tomar por culo, porque tampoco es tan largo el Resident, pero... Y le tengo muchas ganas. ¿Habrá alguna vez con la cremallera de la chaqueta? Creo que no. Uy, Valterra, yo he llegado a bloquear a políticos, ciertamente. Ahí está, Weddor. Tengo ganas. Ya, es lo que más me deja medio fuelle es que no da tanto miedo. A mí me da miedo porque yo soy un puto cobarde, ¿vale? Y además Enoch y yo, como jugamos a la vez, nos vamos asustando, que ahí está la gracia, ¿vale? Pero sí que es verdad que solo las primeras 2 horas y media no llegan al nivel de la primera hora del 7, a nivel de terror. En este directo no se apagan las luces, ¿eh? Está haciendo sol, está entrando la lucecita.
A ver, por favor. Hombre, Dani de 8, muchas gracias por esos 42 mesacos. Muchísimas gracias. No, que quería empezar muy temprano y he tenido que hacer unas cosas y se me ha ido. No he podido. Y no iba a hacer directo, ¿eh? Pero digo, bueno, mira, pues una horita y media de charla o así la hacemos. Y luego más, después del Full HP. Creo que hoy ya toca en el canal de Sportmaníacos. Es que en el 7 se pasa muy mal. Pero de nuevo, si lo jugué yo, se puede jugar. Yo soy muy cobarde en los videojuegos y en las películas. Muy, muy cobarde. En esta charla, en el juicio de Pepe han hablado de una banana con traje. Sí, lo comenté ayer en el 4 cosas, pero no le hice ni puto caso. ¡De Kudan! Gracias por ese trucutru. Muchas gracias. Me ha recordado al protagonista de Boku no Hero, que son vídeos que sigo viendo en YouTube. Sigo buscando las peleas de Boku no Hero. Es curioso porque no hay nuevas. Están las de siempre, las 4 primeras temporadas, ¿sabes? No sé, Crunchyroll no sube más o algo. Yo siempre te pongo Deku, no sé qué, Almighty. Y me doy cuenta que no hay nada nuevo. Pero como me cansé de la serie. Hostia, me cansé muy de golpe, muy fuerte, ¿eh? Creo que fue en la cuarta temporada, primer capítulo. En Netflix hay 2 temporadas, ¿no? Pues fue en el primero de la cuarta. Priorcí, muchas gracias por los 42 mesacos. Apetón, 42 meses son muchos meses, ¿eh? Pues... Y a mí me gustaba esa serie. Pasa que es un shonen, como todos, y de repente se empieza a ir. Y llegó un punto que dije... ¡Qué bien! Otra serie sin putas repercusiones, ¿sabes? Y dejé de verlo. Me aburrí. Ahora, el inicio es la polla. O sea, todos estos tipos de mangas y animes y lo que sean... Todo el inicio es brutal. Es cuando conoces a los personajes, cuando descubren sus poderes, cuando tienen retos súper chulos, que hostia no puede, empiezan las rivalidades. Eso es guay, bueno, menos el tonto de las explosiones en las manos, que no hay quien lo aguante, ¿vale? Puto criajo de 5 años, la madre que lo parió. Pero, ahora hay miedo de metal, sí, rapadísimo estoy. Pero luego se intentan hacerlo como ir a algún sitio que no tiene que ir la serie y se pierde. Fulma, 44 meses, el otro tarugo. ¡Ey, Checho Adel! De lo más orgulloso que estoy, que habéis visto Doctor Who algunos. Voy a empezar directo hace 2 horas. ¿Y qué ha movido el reloj mal? Pues no lo sé. Pasaron cosas, cositas. La temporada 5 ha empezado un poco menos. Mira, comenzó la 4. Estoy de acuerdo, Date de Cifer. Estoy totalmente de acuerdo. Ese lo vi, intenté atravesar esa pared, lo vi. Vi el combate contra ese. O sea, igual aguanté más, ¿no? En la cuarta temporada. No lo sé. El arco anterior y el de ahora son una mierda, el resto mejor. Bueno, pues a Víctor no le interesa perder el tiempo con mierda, ¿sabes? En el inicio y luego ya van tirando si la serie tiene éxito. Es que es la sensación que me da. Y además, hay una razón por la que dejé de ver Boku no Hero también. Que es que todos los chavales y las chavalas, todos molan un huevo. Bueno, menos el que atrae pájaros. Ese es una mierda. Pero no sé qué puta habilidad. O sea, si te trajeras 40 albatros lo entendería. Pero traes periquitos y bichos pellardillas. Eres la mierda, tío. Pero es evidente que en algún momento todos esos personajes van a pasar a un segundo, tercer, cuarto plano. Y todo va a ser el chaval, el Deku y el tonto de las explosiones. Porque es que va a ocurrir, ¿vale? Entonces, pues ¿para qué me presentas a tanta gente? Es que lo estoy viendo venir. Y me niego. Sí, exacto, en Naruto me hicieron todo el daño del mundo ya. Es que Naruto es el mejor, es que Sasuke no sé qué. Es que mira, el Neji que es la hostia. El Rock Lee te pega una pata en la boca. Le pega una pata en la boca al Naruto y se le sale el zorro por el culo, ¿vale? O sea, esto es así. Pero no, vamos a hacer que no sirva para nada ya. Después, vale, pues que le den. Es lamentable. Pues claro que me lo veo venir bien, si es que es impepinable. Y como este borracho te mata directamente, o sea, es que es así. Es que es así. ¿Qué ha pasado con... ¿Cómo se llamaba el de los mosquitos? ¿El chino? ¿Se llamaba el de los mosquitos? ¿Qué ha pasado con ese? Pero si ese tío es imbatible. Es físicamente imbatible.
te empieza a meter hormigas por el orto y explotas. O sea, quiero decir, ¿qué ha pasado con ese? ¿Qué ha pasado? Ya no yes, ya no está, no es importante. Bueno, pues vale, pues muy bien, pues venga. Que lo sabe todo. Bueno, es como Dragon Ball, es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Siempre tiene que estar el Goku de por medio. Nunca puede no estar el Goku de por medio. ¡Que le den mierda al Goku ya! ¡Que era simpático de pequeño, coño! Es un pesado, es un cansino. Y es un egoísta de mierda, ¿sabes? ¡Ya, la mierda al Goku! El Vegeta por lo menos no te engaña, no te miente. Lo tienes ahí a los ojos. ¡Soy un cabrón! Y ya está, y punto, ¿sabes? Y ya está, y ya está. Piccolo ha quedado de niña. Es que es lamentable. Es lamentable. Me vi un vídeo hace un tiempo de por qué Dragon Ball Z hacia el final se fue a tomar por culo, ¿vale? Y era un americano que explicaba esa historia y está muy guay. Y te decía, o sea, una puta vez, que Goku no tiene que hacer nada contra Buu, porque en principio quiere dejar a los chavales que hagan lo suyo y que lo ganen, y tiene que volver él para arreglarlo todo, ¿sabes? Tío, que no está ni tu nombre en el título de la serie, o sea, no eres tan importante. Desde luego. Y luego Gohan, ¿ha habido mayor defenestración de personaje en un anime que Son Gohan? ¿Ahora en serio? O sea, para que Goku pudiera seguir teniendo protagonismo, tuvieron que convertir a Son Gohan en cuestión de 3 capítulos en la mierda más absoluta, ¿eh? Pero what the fuck. No, Son Gohan está mucho más demacrado que Piccolo. Vamos, hombre. Vamos. O sea, Son Gohan, con la fuerza esa despertada de la espada y su puta mierda, Son Gohan es un dios entre insectos. Son Gohan se coge al Buu y se lo merienda sin ningún problema. Pero claro, si lo hubieran hecho así, porque además es que se ve, es que tiene que al final meterle, comérselo así con triquiñuelas raras, porque es que lo revienta vivo. Y aún así, tiene que hacerlo de otra manera para que pueda venir Goku, y hacer fusiones y mierdas. A tomar. Con Lunch, bueno, Lunch es que es un personaje femenino. Entonces Toriyama tiene la curiosa. Es un dibujante de anime de los 70, ¿sabes? O sea, los pone, pero tampoco les da mucho uso. Hola, Carlos, chacho. Se inventan un viaje en el tiempo raro para que sea Goku gane a Freeza en lugar de dejarse la visita. Es que cágate. Es que cágate si es grave esto, ¿sabes? Tienen que hacer una historia, un... ¿Cómo se llama esto? Un... Deus Ex Machina. ¿De la pollísima? Para que sea Goku que le da el último golpe. Venga, hombre. One Piece lo hace mejor. Que siempre cada miembro de la tripulación tienes un enemigo tocho en cada arco. Sí, Risinger. Y estoy de acuerdo. Pero el enemigo más tocho, ¿quién se lo come? Porque siempre se lo come el mismo. Siempre. Aún no he visto un enemigo súper tocho que pueda ganar a Luffy así, pero que Zoro pueda con él. Yo no lo he visto. Voy a hacer un druida, no hate. No, ojalá pudiera hacer pociones, me estaría pudriendo dinero. Todos colocados. Hace mejor, pero no lo hace bien, es verdad, correcto. Siempre sea Corpatit. Sí, lo picó los Corpatit para siempre. Bueno, pues el médico de familia se cargaron a Marcial. No sé yo qué es peor. No matan y vuelve, normal. Correcto, Felito. Correcto. Y el anime de Dragon Ball Super es una puta mierda. Se salvan 4 combates, pero es una puta mierda. No tiene ni problema. Se ve que el manga es mucho mejor. El manga está súper chulo. El anime es una mierda. Ahora tienes ese combate final que es muy chulo. Que es verdad que es muy guay. Yo lo he visto 500.000 veces porque es muy, muy guay, ¿sabes? Y dura poquísimo, pero es muy guay. Pero aún así siempre. O sea, es como que los niveles... Ya no son los niveles de poder, sino las resistencias. Los personajes tienen resistencia absoluta. Da igual. Con el poder de la amistad, de repente vuelven a tener energía. Eso tendría que cortarse en algún momento, ¿sabes? En el manga es coste infumable. Joder, pues el anime... Yo vi trozos, vi combates. La música de Super mola mucho, ¿sabes? Entonces, claro, te vienes todo arriba. Pero que está mal llevado. Dragon Ball GT más cualquier otro anime de Dragon Ball. Bueno, también, o sea, puestos a decir tonterías, sí. Puestos a decir tonterías, podemos decir la que queramos, claro, evidentemente, eres libre. La parte favorita de mucha gente de Dragon Ball es la parte de Cell.
También porque repitieron 50 veces, sí. Es que la parte de Cell es muy guay. Porque tienes un momento en el que Goku sabe que no puede, pero el Gohan sí. Solo que hay que forzarlo, ¿sabes? Es un padre, es un padrazo. Goku es un padrazo. Y esa parte es súper chula. Pero ya está, ya está. Es que además te llevas al torneo multiversal. Mira que aquí hablo un poco de anime. Te llevas. Eres el Goku. Eres el Vegeta. Eres el Tenshin Han. Eres el putísimo Krilin, ¿vale? Eres el Fuyo Tortuga. Eres el Son Gohan a nivel 2. O sea, es que a ver si nos entendemos. Es que da igual lo que pongas. Es que da igual a quien pongas. Es que da igual. Es que a ver. Es que da igual qué enemigos pongas. Entendería, pues, que se pelean contra un dios, ¿vale? Pero es que de lo demás se los pasan por la piedra. Si es que no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Rodriguito Abril, muchas gracias por ese Prime rotatorio. Muchísimas gracias, bello. Krilin no es solo el humano más fuerte, porque el humano más fuerte significaría que es un poco más fuerte que el humano menos fuerte, ¿sabes? O sea, que va en segunda posición. Krilin te desplaza un edificio una bofetada. O sea, vamos a centrarnos. Ahí está el Android 17. Y está en el 17 y el 18, ¿no? ¡Pero tío! Y lo llevas a un torneo. Pues ya, es que lo tendría que haber ganado ya. Shaman King no la he visto. Si no veo anime ya. He visto cosas sueltas. Claro, al Android 16 que le den morcillas, ¿sabes? Dejé One Piece en desarrosa. Y a día de hoy no tengo ninguna ganas de seguir leyendo One Piece. Algún día volverán. O sea, no sé cómo cojones, después de desarrosa, hay nadie que siguiera leyendo One Piece. Porque está al nivel de la última temporada de Naruto, ¿eh? Al mismo nivel de mierda. O sea, no sé cómo llegasteis, cómo tuvisteis la convicción de seguir leyendo eso. No me he visto esa de Kimetsu no Yaiba. Claro, Fari, pero es que yo eso lo hice con Naruto. Yo Naruto la terminé porque dije, tú a mí no me ganas. ¿Sabes? Y me terminé el manga. Pero no lo voy a volver a hacer nunca más. Ya, Feli, yo sé que tú... Pues no, Hakuna 10, no funciona así. Después de 800 capítulos, pues ya pues seguimos. Pues no, después de 800 capítulos, que le den mierda. ¡Aire, hombre! Y mira que me gustan los personajes y me gusta la música. Y me sigo poniendo clips en YouTube de momentos de One Piece, porque es súper guay, pero ya está. No me apetece nada seguir leyendo. En algún momento volveré. No, yo Bizarre de paso. Estuve a punto de entrar una vez que me dijo un colega, no, es que son diferentes épocas, cada temporada es distinta. Y dijo, hostia, eso me llama la atención. Pero al final no entré porque entre todo internet me hizo cogerle asco a los yoyos, ¿sabes? Entonces, paso. O a los jojos, o a los, no sé, o a los Pokémon, no sé cómo se llaman. No deja de ser Pokémon, pero bueno, me salen tíos de la espalda. Pero bueno. Invencible está guay. A mí se me hizo lenta en algunos momentos. Como, venga, va, ya, o sea, ya sé cómo va a acabar esto. Pero me lo dijo alguien por Twitter, porque yo puse una pena haber visto el final, haber visto venir el final desde el capítulo 1, ¿sabes? Pero muy chulo, o sea, me lo he pasado bien con momentos y tal. Y alguien me dijo, es que el final se ve venir del capítulo 1, pero lo que tienes el ansia es de ver la explosión de cuando pa, ¿sabes? Y pensé, hostia, pues es verdad. No, Roncob, no te voy a explicar nada. Yo no te voy a explicar nada, ya lo sabes. Hostia, Bleach, ahí tuviste que tener valor, ¿eh? Es que además se siguen haciendo animes cuando podríamos ver siempre Full Metal Alchemist Brotherhood. Es que no lo entiendo. O sea, es como, ¿para qué vamos a...? Me he inventado un anime. ¿Para qué? Si tenemos Full Alchemist Brotherhood, ¿sabes? Ya, pero es que este va de otra historia. ¿Pero para qué? Si la historia esa es cojonuda, ya está contada. Es que a mí me gustaría dibujar, pues dibuja a Eruard o Eric y al hermano. Ya está.
Tengo un amigo que le gusta mucho ver animes larguísimos, ¿vale? No es que le... Igual no le gusta especialmente el anime, pero se los come todos, ¿vale? Se puede ver en un día... Yo qué sé, 40 capítulos. Le da igual. En el momento que la serie hace un parón y viene una peli de la serie, ¿vale? Para luego seguir con la temporada, se le corta. No puede, le da muchísima pereza ponerse a ver una hora y media de película. Digo, hijo de puta, llevas 5 horas sin levantarte mirando capítulos de anime. Y dice, ya, pero ya pensar que tengo hora y media por delante y ya no. Y para ahí. Digo, Lente, no me he dicho que parabas. No he visto Hunter por Hunter, es de pelo verde, ¿no? Es Naruto, pero hecho bien. Tengo muchas dudas. Por cierto, me estoy viendo Brotherhood de nuevo. Muy bien hecho. ¿Qué lo has dicho que dejaba de dar beat ya? Tres personajes memorables y el resto es olvidable, pero... Dios, acabaría contigo si tu opinión me importara tres huevos. Pero no, estoy de acuerdo, vale. Es tu opinión y es correcta. Eso es lo que tienes que hacer con la gente que dice cosas que no os gustan. De las cosas que os gustan, pues que os da igual. Pero es una opinión válida, es una opinión válida. Esos tres memorables, uno es Armstrong. Pua, qué bueno es Armstrong, tío. Qué bueno es Armstrong. Qué bueno. Personaje favorito de Brotherhood, sí. Seguramente te diría Armstrong, pero luego está por ahí Mustang, que es el puto amo. No tienes bastante dinero para eso, Da Vinchero. ¿Esto qué es? Metal Alchemy solo puede ser superado por un manga hecho por Kojiman. No sé yo. La maestra de Edward es buenísima. He venido de la maestra. Pues que he venido de la maestra es como un personaje único con Armstrong. Es como una maravilla. Validaba el fascismo y el nazismo. Vale. Bueno. ¿Y qué no a día de hoy? ¿Qué no? ¿Qué no? También se dijo, tuvo mucha repercusión Starship Troopers porque era una peli que promovía y alababa el militarismo, ¿sabes? Y la ultraderecha absoluta. Veo que entendieron perfectamente el mensaje detrás de la película. Veo que les quedó claro de cojones. ¿Te gusta Fullmetal Alchemist? No. Es una mierda, ¿por qué lo dices? Me acuerdo de la quimera. Hostia, yo la primera vez que... Yo cuando empecé a ver Fullmetal Alchemist fue la anterior. Que era Fullmetal que luego pillaron el cómic y se inventaron el final. Que sigue siendo cojonuda, ¿sabes? Pero Brotherhood es mucho más perfecta. Y me acuerdo que la estaba viendo con un amigo en su casa y llegamos al capítulo de la quimera. Y no volví a ver Fullmetal Alchemist durante un año o así, ¿sabes? Dije, no quiero volver a enfrentarme a esta puta mierda, ¿sabes? Y luego lo recuperé y es magnífico. Lo tengo relativamente superado, ¿eh? Sobre todo porque... ¡Ey, Desayuno Continental! ¡Muchas gracias, Logor! ¿Qué estabais haciendo? Bienvenido a todos de Desayuno Continental. Estamos... estoy por partes iguales cagándome y alabando animes que me gustan y que no. Pero da igual. O sea, voy de lado a lado. Es por... De momento nadie se ha puesto nervioso en el chat. No lo entiendo. Pero por lo menos decía en la Brotherhood... Le pegan una mano de hostias al tío ese. One Punch Man es cojonuda. La adoro. Pero solo me veo el anime. Porque si me leo el manga me lo voy a comer en cero. Y no quiero. Quiero esperarme a los animes. Lo que pasa es que claro, no sé cuándo saldrá la tercera temporada. Devilman Crybaby no me ha gustado. La puse muy ilusionada porque a mí Devilman me flipa. Y no me ha gustado. Tiene sus momentos, pero no me gustó casi nada. Evangelion es la hostia. Y de nuevo, cualquier persona que haya asumido cuando la vio que la entendió, es una puta falacia, una mentira, es para hacerse el interesante, porque eso no lo entendimos ni el tato, ¿vale? Yo tuve que ver las 4 veces la serie para empezar a pillar matices, o sea, no, éramos jovencicos, ¿sabes? Ahora la gente se ha hecho mayor, ha leído 3 libros y te hace ensayos desde que va la serie, vale, pero entonces no. Tengo mi lineado con Desayuno, ¿has visto? Castlevania la segunda ni la vi. Si la tengo que romper el primero, no me convenció. ¿Hay alguien aquí, en este chat, que no se haya visto 40.000 putos animes? ¿Ahora en serio?
porque parece que los habéis visto todos. Os da tiempo la vida. Y luego, y tengo 6.000 horas en el Isaac. ¿Cómo? ¿Cómo puta mierda hacéis esto? ¿Vale? O sea, a mí no me está dando para verme un capítulo de Mythic Quest. ¿Cómo mierda funcionáis en la vida? La madre que os parió. Lo habrá tenido que aguantar. Unos años han tocado los cojones en clase e ir aprobando. Pues puede ser que sea eso. 18.000 horas en Warframe, pero si no hay tantas horas de la creación del universo hasta ahora. Faltan horas de sueño. Yo llevo un tiempo que a las 10 de la noche estoy en el sofá y me estoy quedando picueto. Y aguanto porque considero que con 36 años no me tendría que ir a la cama antes de las 10. Pero hay días que a las 8 yo estaría durmiendo ya. También te lo digo. No he visto la serie de Dota, ¿no? La verdad es que, mira, fíjate, el otro día estuve en el directo de Chío, que estaba hablando de cosas del LOL. No me acuerdo qué coño hablo, ¿vale? Porque del LOL no me acuerdo de nada. Pero entré porque digo, hostia, cosas de los lores son guays, ¿sabes? O sea, los lores suelen ser chulos. Y voy a... Y estuve un rato, estaba haciendo otra cosa, estaba escuchando. Hostia puta, no me enteré de nada. Pero no por ella, ¿eh? O sea, sino porque no entiendo. Entonces, ¿qué? What happened? ¿Tengo que leerme algo antes de empezar a escuchar el lore del LOL? Y Persir, muchas gracias por los 10 mesacos. ¿Qué has puesto ahí? Te recomiendo World Trigger, es otro shonen. ¡Oh! Si tuviese que definirlo en una palabra, debería llamarlo Coral. Tiene 300 personajes secundarios y todos son importantes. Eso sí, para arrancar le cuesta 20 capítulos. Bueno, pues ya has matado la recomendación, pero gracias. El lore del LoL es muy extenso, pero el del Warcraft se entiende, ¿sabes? Lo que pasa es que llega un momento que ya te pierdes completamente. También yo tengo un amigo que sabe todo el lore de memoria y siempre me iba explicando cosas. Y un día empezó a explicarme cosas y digo, no sé de qué putos personajes me estás hablando. Ya, es que eso es una raid de no sé qué. Digo, bueno, pues deja de explicármelo ya. ¿Qué pasa, Resenas? Te voy a decir una cosa. ¿Siempre estás? No tienes nada que hacer. ¿Siempre estás? Pero a ver si la vuelvo a pillar otro día e intento, si coincide que estoy haciendo algo por aquí. Pero es que yo normalmente estar viendo directos así, mirándolos en directo, no se suele dar. Pero si estoy haciendo algo, a ver si la puedo volver a poner de fondo y me entero de algo. Porque a la tía se le ocurra un huevo, todas las imágenes y tal, y se lo trabaja, o sea que está, o sea, entiendo que ahí está bien explicado. O sea, mejor explicado que lo que hace ella no va a estar. Entonces el problema no es de ella, el problema es el lore, ¿no? Que se me escapan a mí las cosas. Si me pillas o después de stream o editando. ¿Editando el qué? ¿Editando el qué? ¿Si haces plano fijo? ¿Editando el qué? ¿Qué editas? Bueno, escribe mucho en los vídeos, es verdad, eso lleva un rato. Eso es cierto. Exacto, ahí estoy yo, Sir Mike, multipase. No he visto Dororo, que es el nombre más difícil de decir. ¡Qué defenestración de mi trabajo! Bueno, a mi Vodafone me llamó Carbo antes en Twitter. No sé si ha seguido eso por ahí. ¡Hostia, que hambre tengo! ¿Quién ha sido? ¡El Dike no! Maldita sea, 4 meses de rotación. Lo renové hace días, pero no para de salirme mensaje y compartir. Pues comparte, maldita sea. A nivel Slim menú. Dorororo no será el del lagarto. Ah, pues no. ¿Es de samuráis? ¿Y ninjas? La comida siguiendo tu recomendación. Número 1, hay botella de vino. Bien, eso va a quedar rico, seguro. O sea, el nivel de ricura de una comida es proporcional a la cantidad de vino que te haya quedado en la botella, ¿vale? ¿Hoy qué voy a comer? Nada, lo de los solomillos con arroz y nada. Nada especial. No he comido... Llevo tiempo sin comer nada especial. Es lo que queda hoy. ¿Queda eso? Pues voy a por la noche hago pescado. Vamos a calvar el pescado, no le... Pero hay que comer pescado.
Sigo sin extremidades, matando cosas, coño. ¿Qué haces, tigre? ¡Dando bitch! Maldita sea. Maldita sea. Muchas gracias. ¡Hola, Lady Map! The Long Dark. No, nunca he jugado al The Long Dark y es un error, porque todo el mundo me ha dicho que es cojonudo. Un juego próximo sería que le tenga muchas ganas. Pues no te sabría decir ahora mismo, la verdad. Estoy un poco desenchufado de los lanzamientos. Así os lo digo. Porque no estoy en modo cuidado ahí. Estoy bastante falto. ¿Qué juegos van a salir ahora? Hola, Terry. Elden Ring, dice el idiota. Mass Effect, no, o sea, es que no soy de Mass Effect. Y eso que la edición coleccionista es súper chula, ¿eh? Es súper chula. Si hubiera estado diciendo todos los días, ¡guau! ¡Qué ganas de Mass Effect! ¡Qué ganas de Mass Effect! Igual habría conseguido una. Pero como lo que he dicho es que el 3 no lo he jugado y el 2 no me gusta. Y el 1 está viejo. Entonces, pues claro, es entendible. Que. El 7. El 7 es cojonudo. Tigger. El 8, de momento a mí me está gustando, pero he jugado muy poco. Borrar mis nietos con media visita. Aumenta la espectadores de los requisitos para afiliarse. Lo dudo bastante, si no lo haría todo el mundo. No juego bien mis cartas de influencia. ¿Pero para qué? Si luego vienen grupos gigantes y me llaman Carbo. Es normal que te hayas vuelto adicto a The Office. Es súper coherente y muy sano además. Mi nivel favorito es el 7. Mira, la promo de Core todavía no sabemos nada, Yo por lo menos no he recibido noticias. El palo, bueno, han dicho que ya está aquí, campeón. Perdón. No han dicho, de momento no han dicho nada. Hola, Roncom, yo quiero ensaladilla rusa. Lo que pasa es que no puede ser, porque no podemos poner mayonesa ni nada. Estamos en plan. ¡Roctulador! Muchas gracias por ese Prime rotatorio. Muchas gracias. Estamos en plan porque yo con la excusa de la ansiedad me he puesto tocino. He subido 3 kilos o así. Y ahora estoy. Pues pasando hambre. Ah, estoy pasando hambre. No he visto The Office. Peor me cae Michael Scott. ¿Cuántas veces? ¿Pero toda The Office? ¿La americana? Creo que estás muy equivocado, Tampoco se come con mayonesa, entonces ¿para qué coño haces ensaladilla rusa? De los personajes de The Office, ¿cuál es el que es peor persona? Seguramente Creed, pero también es uno de los mejores personajes. No, no lo hagas, que se me acaban los vips. Aceite y sal, no me gusta mayonesa. Bueno, con aceite y sal está muy rico. Es como me hago yo las ensaladas de pasta. Me pongo aceite de sal y pimienta negra. Y soy el tío más feliz. O sea, a mí me das una puta ensalada de pasta. Con su huevo, con sus olivitas, con su atún. Y ya está. Y la pasta, me das un bote de aceite y sal. Si puede ser pimienta negra, eso es el extra. Soy el tío más feliz del mundo. No sé cómo coño me gusta tanto eso. Y es una pollez como una. Pero es que me vuelve loco, Es que me encanta. Pero si yo no cocino bien. Te da hambre porque eres humano. Vinagre balsámico. No, yo los vinagres no puedo. Pero también es fantástico. Cebolla no le pongo porque ahora la cebolla cruda no es muy de. No, es que una ensaladita con mayonesa no es una ensaladita. Es como hoy ligero, hoy ponme una ensalada, César. Pero si eso es lo que menos lleva es lechuga, animal. Si eso lleva pollo y pan y salsas y bueno. Muchas gracias, Ángel Beat. A ver si vuelvo a hacer recetas en TikTok. Mira, qué fácil. Podría hacer una berenjena rellena, que es súper fácil, ¿sabes? Pero. ¡Roctulador! ¡Maldita sea! Gracias por los beats. Muchas gracias por los beats. Crites es de los mejores personajes y solo. Es que cada vez que abre la boca es increíble. Tiras de bacon en la ensaladita, César. Claro, si es que eso no es una ensalada ni nada. O sea, está riquísimo, pero eso no es una ensalada. Pues muy mal, Sicado, muy mal. Porque hay pastas que no.
Hay pastas, por ejemplo, hay uno, por ejemplo, si son raviolis, depende de qué quesos, por ejemplo, ponerle salsas es un poco estúpido. Igual un poquito de pesto, un poquito muy, y aceite, ¿sabes? Y queso, y eso ya te da toda la vida, ¿eh? Pues si no matas los flavors. Pero, por ejemplo, si te vas al Mercadona, al Lidl, al Caprabo, donde sea, me da igual, y te compras estas pasas, yo que sé, buitoni, que están hechas ya, que son ravioli relleno de carne y tal, a eso échale toda la salsa boloñesa que puedas, porque da igual, ¿sabes? O sea, va a estar todo rico, va a saber a salsa. Entonces ahí sí, a muerte. Depende de la pasta que compres, pues yo variaría. ¡Ey, tu 26, qué pasa! Lo intentaré, tío, vale, ánimo. Pasta con queso, feta y tomate cherry. Qué rico, tío. Es que a Alba le gusta mucho la pasta con atún y tomate. Y la pasta con verduras que hago yo, que está que te vuela la puta cabeza, tampoco le flipa, ¿sabes? Y la pasta con gambas y gajo tampoco le gusta, no le gustan las gambas. Entonces al final tengo unas gambas ahí esperando para hacerme unos espaguetis con gambas, que se picantones, que se saltan, bueno, ¡buah! Y aún no lo he hecho. Hace 2 semanas que tengo las gambas en el congelador. Es que hacerse algo con muchísimo queso para TikTok es muy sencillo. Porque a todo le puedes echar queso. Incluso me atrevería a decir que al queso le puedes echar queso. Helltaker, ¿qué es eso? En el aniversario del desarrollador hizo niveles nuevos que están muy buenos. No. Ah, sí, sí, lo conozco. Vale, es que era este, es el juego que salió gratis, ¿no? Se lo como de una jam, o se juntaron unos cuantos y es un juego gratuito, sí, y no lo llegué a jugar. Correcto, Codet, es como se funciona. El marisco no le gusta nada, cero. Y el pescado, pues bueno, se lo come, pero no le entusiasma, ¿no? Sí, Félix, eres libre. Tiritití. Le gusta, por ejemplo, mucho el bacalao que hago picantón. Ese le gusta. Pero el rape no le flipa. El otro que tengo yo, la merluza, no le entusiasma, ¿sabes? Coño. El lenguado, de sabor sí, pero como tiene tantas espinas, pero es fácil limpiar un lenguado, ¿sabes? O sea, es clac, 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 clac y ya está. A ver, masa de pizza, tomate frito y todo el queso que pides, ya está, por ejemplo. Doradita rellena no he hecho. Me pasó la hermana de Noku una receta de dorada rellena que me gustaría hacerla. Uno solo día que el desarrollador quería ver chicas demonios en traje, pero como no había nada, dijo, bueno, me lo hago yo. Y lo hizo muy bien, ahí está. Chicas demonios. O sea, chicas demonios también contaría como furry, ¿no? ¿Verdad? Digo, porque humanas no son. Son demonios. Pi, pi, pi. No cuenta. Pero, ¿y si es una sucubo que tiene como patas de cabra? ¿Y si es un pescado sexualizado? ¿Qué es? ¡Lampiñi! Cuesta como Monster Fucker, vale. Ah, bueno. No sé, os tenéis que decidir qué es cada cosa, porque tenéis muchos problemas. ¿Ves? Aquí no tiene que ser peludo, claro, es que... Tenéis muchos conflictos ahí vosotros. Mucho género del furrismo, claro. Es que lo que dice Video Lafa ahí también tiene cierta verdad. ¿Dónde te vamos? Una hora. Bueno, estamos un poquito más hasta las 2 así y fuera.
Rap hervido con patatas hervidas y una cantidad de gente de alioli. Ya, pero no, alioli tampoco. Alioli tuvo. Se cayó una marmita de alioli. Y lo está dejando. Ya solo un momentito. Un colectivo de médicos especialistas de Aragón está intentando investigar con pacientes que tienen secuelas post-COVID. Sobre todo necesitan información, pruebas médicas y datos reales de los que hemos pasado el COVID y seguimos jodidos. Si tenéis alguna forma o queréis información, os dejo la forma de contacto. Correo electrónico, ahí lo tienes, COVID persistente Aragón, @gmail.com y la cuenta de Twitter, long COVID Aragón. Gracias de antemano. Pues ya lo sabéis, sois de Aragón y que podéis participar, entrad ahí. No, mucha hambre. Ya, aquí de vez en cuando empezamos a hablar de hambre. Hay de hambre, pues, de comida y nos da el hambre. Es muy desagradable. ¿Alguien más de Patreon entraba al...? ¿Qué está pasando? Un momento. Exacto. Es una tontería, digo, exacto. Hasta luego, Félix. Es que no tenéis que venir a estos streams. Porque salimos todos con hambre, salimos todos mal, ¿sabes? Claro, con aceite, ajo y sal y mantequilla, entraban ahora. Tenéis que coger. Triturar ajo. Triturar ajo. Con el triturador de ajos, a saco. Dientes de ajo, a saco. Y juntarlo con mantequilla, mantequilla fuera de la nevera que llevo un rato ya, ¿vale? Y lo juntéis con mantequilla toda. Y hacéis una pasta con la mantequilla y con el ajo y ponéis perejil si queréis también o pimiento, lo que os dé la gana, ¿vale? Entonces cogéis panes, barras de pan, y hacéis tajos entre medio de la barra de pan sin llegar a cortar. Barra de pan, clac, 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 clac. Coges un cuchillo y coges toda esa amalgama de mantequilla con ajo y con lo que le has echado y lo pones entre las hendiduras, entre los tajos que has hecho. Y lo metes al horno. Y tienes un pan de ajo y te saltan las putas lágrimas que no hay Dios que venga a decirte que eso no está. ¡Buah, madre mía! Coño, fue lo furcianor, pero ¿vas tirando a mejor o qué? Queso también, queso, ponle queso también. Roncom, no, se te, no tendrás valor. No se, bueno, pues si tú ya tienes 200.000. Bueno, si lo gastas, si quieres te lo quito. ¿Queso después de meterlo o antes? ¡Sí! ¡Sí! Espagueti con queso y ya está. Eso es la vida. Eso es la vida. Eso es la vida. Antes había un queso rallado en los supermercados que era el poco a poco fase del siglo de todos mis médicos. Madre mía, tío. Madre mía. Mucho ánimo, nano. No sé qué estamos hablando. Había unos quesos en el supermercado que era queso rallado. Pero era queso, queso. Ahora, ese queso rallado blanco solo está elemental, solo encuentro elemental. Y elemental no sabe a queso, sabe a emmental, que es algo nuevo que se ha inventado. Mira, hasta luego, Félix. Qué rica tortilla de patata. Tengo, podría hacer, pero como Alba está, vamos a cuidarnos un poco, pues entonces no la he hecho. Coño, Uclo, pero a eso hazle un cariño, a la carne picada, la haces con sus verduritas, con un poquito de vino tinto, ¿sabes? Que reduzca el tomate. Eso le tienes que dar un mimo. ¿Hace que no hago boloñesa? Muy bien que me queda, me cago en la leche. El queso rallado me descompone. A mí el que no me gusta a veces es el queso en polvo, porque apelmaza la pasta. No me ha entusiasmado demasiado, nunca. Depende del queso en polvo, ¿eh? Pero hay muchos quesos en polvo que lo echas y apelmaza toda la pasta y no me entusiasma. Me gusta más el queso rallado. A mi hermano, por ejemplo, le gustaba más el queso en polvo.
Estoy en el curro y tras preguntar una duda a un superior me ha dicho que busque en Google. Correcto, porque el superior tampoco tiene ni puta idea. No penséis que la gente que está al mando sabe nada de lo que está haciendo. Es como la gente que se cree que los padres saben educar a sus hijos. Nadie sabe. O sea, todo el mundo hace lo que puede, ¿vale? Eres el único, Denex. ¿Con patata hervida? Mira, mira, mira. Casi me da un infarto cerebral. Tortilla de patata con patata hervida. Patata fritita. Con su cebollita. ¿Consejo para curry japonés? No. Yo curry hace el alba. Yo no soy muy de curry. Tiene que estar... El curry tiene que estar puto bueno. Pero a niveles enfermizos. Para que yo disfrute del curry. Porque si no, los curry saben a nata. A, ¿sabes? Toda la mezcla esa. ¿Queso de búfalo? No, de búfala sí. Rueda mano para pasta. El que te viene rayado suele traer patata y cosas que te dejan todo como pestoso. Hombre, que pillarte. Yo sé, yo cada X tiempo voy a una tienda italiana en Barcelona. Me compro la pasta que me gusta y tal. Y el tomate que me gusta con albahaca y tal, que es espectacular. Y siempre pillo envasado al vacío paquetacos de queso de parmesano. Un parmesano espectacular, ¿sabes? Igual no es el mejor parmesano del mundo, pero está espectacular. Y eso lo rayo yo encima, eso es increíble. No sé, de curry, que en lugar de hacer nata, lo hago con leche de coco para evitar que se coma el sabor. Ya, pero entonces sabe a coco. Entonces sabe a coco. Ahí tenemos un problema. El curry tapa el sabor del coco, eso tendría que probarlo yo. Es lo que fío de ti. Tandur en Barcelona. A ver. Me he perdido eso. Pepe. Tandur, plato de todas las regiones indias en un íntimo espacio decorado. Aquí se tiene que comer muy bien, muy rico. A ver, estoy mirando. Qué rico. ¿Podemos llegar a la comida, por favor? Que estoy mirando las mesas. No quiero ver las mesas. ¡Qué cosita! ¡Uy! Tiene que estar muy rico. ¡Uy, qué rico! Lo estoy pasando mal. La comida india es la hostia. Y la turca. Y la... Está todo bueno siempre. Os voy a pasar lo del tandoor este. Aquí tenéis el tandoor. Pero no se estaba leyendo porque me daba igual lo que me decía. Estaba mirando el sitio este que me ha recomendado para curry. Cachopo de Barcelona. No, fui a uno que se llama La Cuchara del Norte. Y el cachopo estaba muy bueno. Estaba mucho más bueno el que me comí en Asturias, evidentemente. A ver. Hay tiempo que no tengo un cuidado ahí. ¿Cuándo lo haces alguno? No lo sé. Cuando me vuelva la vena. El último cuidado ahí que hice fue el de Oddworld, que me costó muchísimo sacarlo porque yo no estaba especialmente bien. Y lo pasé regular para hacerlo, bastante regular. Entonces dije, no, pues no hago más. Y me estoy esperando. Voy mirando de vez en cuando, pues a ver si algo me interesa, porque sigo teniendo todo el tweet, los feeds con los juegos y tal, ¿sabes? Aunque no preste tanta atención. Estoy esperando a que aparezca alguno, ¿sabes? A ver, cachopo en Barcelona con K. Es que no me encuentra nada. Ah, vale, aquí, cacho. Uy. ¿Dónde está Mafly? Ah, está en el Prat. Me estoy ubicando, ¿eh? Vale. Pues podríamos un día comer un cachopo. Me lo voy a guardar. ¿Quién ha sido? JoBCN112, muchísimas gracias por ese Prime maravilloso. Muchas gracias. No le des al enlace, no le des al enlace de comida. Es más, voy a hacer una cosa. Guardado. Y el otro, me habéis dicho, el tandoor. A ver si lo encuentra esto por aquí. ¿El tandoor dónde está? En...
¡Ah, coño! ¿En Tarragona este? No sabía que estaba él tan duro aquí. Apuntado. Hombre, tanto como hermosísima y ciudad, igual no estaba viniendo muy arriba. Sí, lo del cachupo me ha hecho ilusión. Aquí en Gijón y tengo un restaurante cerca de casa donde te ponen cachupo del tamaño de media mesa. Claro, coño, porque es de Gijón. Lo que quiero mirar es si este sitio tiene terraza. ¿Eso es terraza? Alguien acaba de ganar un nuevo amigo. Uy, la fabada. Pasa que la fabada que hacen aquí es la fabada. En el cachopo este es la fabada que sirven normalmente en sitios de aquí de fabadas. Ah, no, no. El cachopo no tiene terraza. O no lo veo. No veo el cachopo. A ver. Bueno, se ha ido fuera. Ya lo miraré. Entre copas me suena. Yo no estaba antes de comer. Que sí, si lo leo, no te preocupes. Es que me suena el entre copas. Es que yo he pasado por el entre copas, claro, está en Cornellá. ¿Dónde coño está esto? Yo estaba en el entre copas. Yo aquí he estado. Seguro. Segurísimo. ¿Sí tiene terraza? Hostia, yo al cachopo tengo que ir, ¿eh? No, no, yo sí. Yo a día de hoy, si voy a comer en algún sitio, es terraza. Si no, no voy. O sea, como eso os lo digo. O terraza o no voy. A ver esta calle. He pasado por aquí delante bastantes veces. Sí, sí. Yo vi un vídeo de los viajes del pirata del cachopo. Ese, no sé quién es el pirata del cachopo. Nunca lo sabrás, sombras. Pero bueno, que Cornellá, yo he estado en Cornellá muchas veces, claro. También he estado en hospitales, también he estado en Barcelona. También he estado en muchos sitios. Yo viajo mucho porque soy influencer. Bueno, ya no. Y rebajando expectativas porque nos vamos a ir en breve, ¿eh? Que son las 2 y tengo un hambre que me cago. Ahora nada más, Place. ¿En Palamos? Creo que no he estado. Hombre, claro que estaba en el bar de la patata. Lo que pasa es que ahora no hemos vuelto a ir porque como tienen la parte de dentro, que es como semiabierta, con un toldo, pero siempre hay mucha gente, no tienen terraza y no hemos vuelto a pasar. Pero el bar de la patata es mágico. A ver, que todo lo que sirven es lo mismo que sirven en todos los lados, pero las patatas tienen esa salsita que, madre mía. Te has perdido todo lo bueno, Frank. A partir de ahora todo es caída, en bajada, en picado. Sí, sí, las patatas. Bueno, que son putas patatas al horno, son patatas de mierda. Pero es que la salsa esa que le ponen, que eso es, madre mía, ahí mojarías hasta la churra. A la pasta frola en España. Es que no sé qué es pasta frola. Y este año que las patatas de Olot son de Olot. Ah, no, son de Olot, no tiene por qué. ¿Ah, no? ¿Entonces? ¿Qué la forma de prepararlas? Para los Souls utilizo este, el de la serie. El de series, no, el de la Xbox One S. Que sí que tengo aquí, porque la, como la X está en el comedor, pues está armando ahí. El pirata también está muy rico. En el pirata te hacen el cubanito. Que ese bocadillo tendría que estar protegido por las Naciones Unidas. O sea, eso es la. No sé cuántas maravillas hay en el mundo ya, porque no sé cuántas han sumado o han restado, pero eso es una. El cubanito es una. Pues es una lástima porque, claro, son locales que están en ciertos sitios que ahí ya no hay vida, ¿sabes? Entonces es ir a cenar y volver, ¿sabes? No hay vida de noche, no hay vida de vamos a tomarnos algo tal que... No, no hay nada. Entonces te tienes que ir a...
Claro, tú quedas con alguien que no, yo que sé, alguien de fuera de Barcelona. A mí me encantaría. Digo, vivo aquí, es así, claro. Pero es expresamente claro. Pero tú vienes a alguien de fuera de Barcelona, por ejemplo. Con Enoch hemos ido. Es más gente que me gustaría que viniera alguna vez para pa llevarles a sitios. Pero claro, vas ahí y ya está. Comes ahí y ya está, ¿sabes? Y claro, para eso pues buscas un sitio en Barcelona porque por lo menos hay cosas para hacer, ¿sabes? Es una pena. Con Ale, por ejemplo, Gao también. Yo me voy a almorzar donde ponen un bocata de lomo con queso de cabra. A mí el queso de cabra es que me estomaga, tío. Una caramelizada y unas pasitas. Pasitas ya me has perdido, pero disfrútalo. Evidentemente, ahora por la noche no hay vida, evidentemente. Pero incluso si viene alguien de fuera, nuevamente se quedan por Barcelona. Entonces es más fácil el movimiento. Si vinieras a Barcelona, ¿qué te recomiendo comer? Pues un arroz en el puerto en sitios concretos. En Barcelona habría que buscar una. Como la que hay en San Sadurní d'Anoia, una brasería que, y hacerte una calzutada. Con sus alcachofitas y con sus costillitas y con sus historias, ¿sabes? Pam el alioli, pan tumacat. No, el queso de cabra se me hace demasiado pesado. Y además el problema de queso de cabra es que lo ponga. La mente de la gente pone un pegotazo de queso de cabra espectacular. Que te gusta muy bien, pero te ha matado el sabor de todo el resto de la comida, da igual. Solomillo de 20 pavos con queso de cabra. No sabe a carne, sabe a queso de cabra. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, una capa muy finita de queso de cabra. Guay, muy finita, ¿sabes? Porque le da el aroma a ese queso. Porque está bueno el queso de cabra, está muy bueno. Pero demasiado se me hace bola. ¿El artesano dónde está? ¿Qué está al lado del cachopo? Uy, qué bonito el artesano, qué terracita. Uy, está como, es como una placita. Uy, me gusta esto. Oye, esto está en el Prat. Esto está en el Prat. Hostia, me recuerda a un sitio de Barna, tío. De las Cors, me recuerda. Qué bonito, pues vamos a buscarlo en el mapa también. Por supuesto. Favoritado queda, me ha gustado. ¡Ay, David! ¡Zalamero! Oye, nos vamos a ir a comer. ¿Tienes recomendaciones del sur? ¿Del sur? Sí, claro, pero al sur no sé cuándo voy a ir. Yo no sufráis que si alguna vez voy a algún sitio, lo he hecho alguna vez. Y voy, o sea, algún evento, alguna historia, cuando todo esto se calme y se relaje. O sea, este año lo dudo bastante. Menos a Bilbao, como se puede ir a Bilbao, vamos con los putos dientes, ¿sabes? Yo diré, oye, voy a tardar, ¿dónde como? Y yo ahí cojo vuestras recomendaciones. ¿En Zaragoza? Sí, estaba en Zaragoza por un evento hace unos años. Pero nos movimos muy poco. Los bandidos en Granada. ¿Qué le pasa a los bandidos? ¡Uy, qué costillita más rica! ¡Uy, qué bocadillitos! Yo de esos bocadillos me puedo comer una docena. Madre mía, lo que hay aquí montado. Oye, muy bien, ¿eh? Los bandidos en Granada. Muy, muy bien. Uy, yo comería aquí encantado. Es que son bocadillitos. Y te puedes pedir 12 bocadillos si quieres. Y a tomar por culo. Hostia, qué buena pinta. Te invito a paella, hermano. Vale. Venga. Pero ahora. La quiero ahora. Comprenderás que me has prometido una paella y quiero una. De sombras. Crack. ¿A cuándo venga? ¿A cuándo venga? Ya estamos aquí poniendo condiciones. Vaya patata cuando esté todo. Cuando estemos todo. Me he enterado hoy que en Cataluña, en julio me vacunan. De 39 a 16 años. En julio. Best regalo de cumpleaños ever. Pues parecen bocadillitos. Parecen bocadillos petits. O sea, como así, ¿sabes? Pero ya me parecía de puta madre, porque así me puedo pedir 4. Acá, tal y como están yendo, si no hay un problema de producción, llegamos.
se han metido un petardo en el culo. Están vacunando por encima de las posibilidades de la propia vacuna. O sea, están yendo a saco. Correcto, Cody, entramos un huevo, pero ya nos podrán vacunar. Donde sea, vale, porque hay un restaurante en Miami. Probablemente para los Beto, vayas a comprar al super y hay un tío ahí. ¡Fia! Que les agradaban porque decía que eso de llenarse de almidón y no es comer. Que hay mil cosas que comer antes que la puta patata. A ver, sí, sí. Pero si un restaurante se llama La Patata. Cojones. Y todo lo demás son tapas normales y corrientes. Cochinillo, el pimiento del padrón, los calamares de la romana. Son tapas normales y corrientes. Son las patatas, es la salsa de las patatas. Oye, que yo me voy a comer, vuelto a hacer lo que te la gana. Vamos a mirar a quién mandamos toda esta gente maravillosa. Vitorol, a Betoner. ¿A quién mandamos toda esta gente? Venga, va. Que alguien diga algo. Que alguien llame a alguien. Pues si no, se lo envió a Yuffie. Sí, pero es por si había alguien. Como somos bastante gente, pues había alguien así petit. Que decía, es que a mí me gusta mucho este streamer o esta streamer. Y molaría que le enviara gente, ¿sabes? Este chavito está afuera, porque Yuffie tiene menos. A ver, Nail un Gamer. A ver. Tiene 15 personas. Y no se ve. Uy, ¿no me va el reproductor de Twitch? Se ha roto. Se lo he dicho. No, no, no me va el reproductor de Twitch. ¿A alguien le funciona esto? ¡Qué maravilla! No me dirás que Twitch está yendo mal. No me querrás contar que Twitch tiene problemas de, con las servidores. No me va ninguno. Es que no puedo ver a nadie. Estoy intentando ver a la gente que me decís, pero no veo a nadie. Se ha actualizado el Valhalla, ¿por qué? Que maravilla, no me va. Bueno, por lo menos a vosotros os va. Sí, pero como no veo a quién le estoy haciendo la raid, pues vamos a hacer a mi prima. Hasta luego, ninfa. ¡Hala! Os veis con Yuffie. Que quiero ver antes de hacer una recreo, ver aquí el chelago. Y como Twitch no me deja nada. Pues mierda. Gente, nos vemos esta tarde de 5 a 6 en el canal de Sportmaníacos en el Full HP, ¿vale? Que es el mejor día de la semana para Sportmaníacos porque es cuando estoy yo. Y. De momento. Todo lo me han echado. Y luego haremos directo. Haremos, no sé si haremos. Igual hacemos Returnal o yo qué sé, lo que se tercie. Lo que os dé la gana. Y mañana, a ver si por la mañana, cuatro cosas, ¿vale? Un besito. Gente, muchas gracias por los subs y por los follows y por los bits, que estés como todos como una cabra. Nos vemos mañana. A esta tarde. No sé qué hablo ya, en Sportmaníacos. Adiós, si lo mejor es. Yo Roncom. Adiós. Y esto se termina. ¡Pero ya!